Podemos poner un ejemplo, el ejemplo de la trainera. En la trainera hay 12 remeros y el decimotercero va en la proa y en la popa va el patrón. Tanto el patrón que se encarga de gestionar el ritmo, etcétera, y el que está en la proa, el primero que está en la proa, tiene que vigilar un poco el oleaje, la humedad, los vientos. Bueno, ahí cada uno tiene su función. Pero todos reman en una dirección y todos tienen un propósito. Así entonces, cada uno de nosotros somos una trainera. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros recursos mentales, intelectuales, lo que queráis. Tenemos nuestro sentir, nuestro corazón. Y tenemos nuestro jefe o nuestra jefa, que es la comprensión, el darse cuenta. El saber que queremos ir a tal sitio por tal cosa y por tal motivo. Por lo tanto, creo que este ejemplo puede ser válido. Tener un motivo, además, un sentido en la vida, significa ordenar tu mente. Te aleja mucho más del caos y de la confusión. Pero el sentido está altamente unido con la interpretación. Charles Perrault, un filósofo y poeta francés, cuenta la siguiente fábula. Iba el mismo Charles Perrault y se encontró de repente con un hombre que estaba picando piedra y se le veía al hombre hecho polvo, cansado, sudado. Te pregunta, ¿qué hace usted, señor? Ya ve, aquí estoy, con un trabajo que no es ni humano, cansado, sudoroso, y esto no es ni humano ni el oficio ni el trabajo que tengo. Charles Perrault sigue su camino y se encuentra con un segundo picapedrero. Este segundo picapedrero se le veía más contentillo. ¿Qué tal está? ¿Qué hace el señor? Bueno, aquí ve, lo que hago, picar piedra. Este es el trabajo que he encontrado. No era el que quería, pero me conformo, porque por lo menos puedo mantener a mi familia. Y sigue un poco más adelante y se encuentra con un tercer hombre que estaba picando piedra. Y le pregunta, ¿qué hace usted, señor? Todo sonriente me responde, estoy construyendo una catedral. Es lo mismo lo que están haciendo los tres. Pero cada uno, el universo de cada uno es radicalmente diferente. La interpretación que se hace es diferente y la forma de vivenciarlo es altamente diferente. Entonces, ¿quién nos dota? ¿Quién nos da? ¿Quién nos otorga sentidos a nosotros sobre la vida? O sobre la vida en general, pensemos sobre la vida. La Iglesia ha dado sentidos durante muchos siglos a través de lo que se llamó Dios. Y hoy en día podemos decir que los sentidos que se nos da son a través de la utilidad y a través del dinero. Llegar a ser útil y a tener mucho dinero. Digamos que son los sentidos más importantes que nos dotan en una sociedad cada vez más laica. ¿Pero qué tipo de sociedad es esta? Pues si hacemos un repaso, es una sociedad de productores y de consumidores. Es una sociedad de una familia que cada vez es más reducida. Es una sociedad donde cada vez la gente vive más sola y sobre todo la gente mayor. Es una sociedad donde los ancianos o la gente mayor mueren en el hospital en esa medida de la gente, más del 80%. Y es una sociedad en donde se escabulle y se tapa la muerte. Es ese tipo de sociedad que vivimos. Y es una sociedad donde los significados se potencian fundamentalmente a través de los roles que desempeñamos. ¿Y qué roles nos da la sociedad? Los roles que nos da la sociedad son estudiante y luego trabajador, el que sea X, el oficio que sea. Y ese es un significado altamente potente, porque te da sentido, te construye, te da una imagen social, etc. Es muy importante. ¿Qué más sentidos te da la sociedad? ¿Qué más sentidos te deja? Ser padre, ser madre. Sentidos altamente potentes.
Yo cuido de mis hijos, protejo a mis hijos, educo a mis hijos. Pero ¿qué pasa? Que tiene 60, 60 y pico años, los hijos han volado. Y ya resulta que no tienes trabajo. ¿Y entonces qué sentidos tienes? ¿Cuál es el sentido de tu vida? Entonces creo que es muy importante que se tengan en cuenta las voces de los viejos, las narraciones de los viejos, los relatos de los viejos. Es decir, que se tenga en cuenta fundamentalmente las necesidades, los deseos, los límites, los problemas, y que todo eso se vaya convirtiendo luego en políticas sociales. Pero creo que es fundamental que eso se tenga en cuenta. Entonces, si volvemos al tema del envejecer, ¿qué sentido le damos? Lo social está ahí, es fundamental, pero también es importante qué sentido le doy yo a nivel subjetivo personal. Podemos poner un ejemplo. Imagínate que vives en una azotea. ¿Tú dónde vives? Yo vivo en la azotea. Y ya está, punto. Pero resulta que luego dices, no, yo vivo en la azotea, pero es que tengo unos atardeceres que es una auténtica maravilla. Y además, mira, tiene una pequeña terraza y vienen dos amigos, dos amigas del alma, dos veces a la semana, y eso es un estar, un comunicarse y un afecto, pero vivo con mucho agradecimiento, con mucha profundidad. Es decir, a esa azotea le estoy dotando de sentidos, de contenidos que antes no me daba. Por lo tanto, los sentidos o los contenidos que yo de mi vida en parte, en buena parte, en parte dependen de mí, basándome, por ejemplo, en cosas que me gustan, o en las relaciones con los otros, etcétera, etcétera. Entonces, el envejecer y los sentidos que le doy pasan también por una cosa que se llama resignificación, que es volver a dar sentido. Es dar nuevos sentidos, porque el sentido es algo dinámico, que va cambiando una y otra vez. No es algo estático, yo tengo un sentido y hasta se acabó, ¿no? Puede tener sentidos que sean estables y otros sentidos que no, que sean cambiantes y dinámicos. Pero, no obstante, podemos decir que hay cosas que sí tienen que ver con los sentidos de una manera importante. Los tenéis ahí, que son las relaciones con el otro, los límites y el tiempo. ¿Por qué? Porque la relación que tengo con el otro es fundamental. Porque una persona se construye en relación a y en relación con. Y el otro, la otra persona, quien sea, padre, madre, hijo, amigo, conocido, colega, lo que queráis, es un enigma. Porque somos un enigma en buena parte. Vivimos a los otros muchas veces a través de la categorización y de los roles. Pero una persona va mucho más allá de un rol. Va mucho más allá de una categorización. Por lo tanto, la relación que tenemos con el otro es fundamental. Las relaciones de amistad son las relaciones privilegiadas que tenemos con nosotros. Hay muchos tipos de relaciones con la amistad. Pero tener en cuenta todo este tipo de relaciones es fundamental para dotar a la vida de sentido y para dotar a la vida de mayor profundidad. Hablamos de relación con el otro y tenemos que hablar también de soledad. Pero la voy a hablar aquí porque el tema no voy a profundizar, no hay lugar ahora aquí. De la soledad en plan positivo. La relación con los otros son absolutamente necesarias. Pero la relación de una con una misma en soledad es absolutamente necesaria también, es imprescindible. ¿Cómo voy a estar con nosotros? ¿Cómo me voy a relacionar si, por ejemplo, tengo poca capacidad para estar conmigo misma? La soledad es necesaria para conocerme, para estar, para verme desde dentro. Otro tema importante son los límites.
frente a no hay límites, producir, producir, progreso, progreso. Siempre joven, siempre joven, frente a esa fantasía que se vende, la vida tiene límites. Ya lo creo que tiene límites. Imagínate un terreno. Tú tienes un terreno que tiene unas medidas y está, bueno, pues hasta ahí llega tu terreno. Y tú vas a decidir en ese terreno qué vas a hacer. Lo vas a dejar tal cual. No vas a hacer nada. Ah, no, voy a construir una casa de una planta. No, mejor de 6 plantas. No, un hotel. No, un jardín. No, igual un cuarto. Es decir, a ese terreno que tiene unos límites, pero es que además hay unas ordenanzas municipales que te dicen esto sí y esto no. En torno a ese terreno tú vas a construir significados. En torno a tus límites, un límite, marca concreta, marca un camino, te da densidad y te da un significado real, realista. Por lo tanto, los límites son fundamentales. El mayor límite que tenemos es la finitud y la muerte. Y realmente no queremos morir, como decía Wittgenstein, porque no queremos envejecer. Ese es, en el fondo, es el tabú que hay, la negación absoluta que existe en la sociedad con respecto al tema de la muerte. Pero sabemos que sí o sí, no hay vuelta de hoja. Sí o sí, ahí está. Ahí está. ¿Qué hacer con ello? Bueno, trabajarlo. ¿Cómo se puede? Pero hay que trabajarlo. ¿Qué sentidos puedo dar yo a mi vida si me estoy escapando continuamente y huyendo continuamente? Ahí queda la pregunta, ¿no? Y por último, el tiempo. El tiempo es un tema muy curioso, ¿no? Pasado, presente y futuro. El tiempo lineal es un artificio, es una invención. Pero vivimos fundamentalmente nuestra mente, fundamentalmente nos vivimos a través de esos tiempos. Pero es que no hay más tipos de tiempos y como si es una invención, ¿dónde está el tiempo? Bueno, es una invención que es muy útil para funcionar socialmente, pero sabemos también que existen otras maneras de vivir el tiempo. Por ejemplo, voy a pasarme un rato por ahí. ¿Pero un rato cuánto es? Pues puede ser 5 minutos o 2 horas. Un rato. Y empieza ahí a desdibujarse un poco el tema del tiempo lineal. O podemos preguntarnos, ¿qué pasa cuando yo estoy muy concentrado haciendo algo, viendo una película que realmente me atrapa por todos los lados, o leyendo un libro, o estoy con un amigo o con una amiga hablando y no me acuerdo ni del tiempo ni de nada, estoy tan metida en eso que está aconteciendo, tan metida, que el tiempo no existe? No está el reloj, ni el pasado, ni el presente, ni el futuro. Es el tiempo de lo que está aconteciendo. Es como la leyenda de Lilida, ¿no? El abad de Leire, de hace muchos siglos, que se fue a pasear y quedó absolutamente asombrado ante el ruiseñor, el canto del ruiseñor que escuchó. Quedó tan arrobado y embelesado que cuando volvió en sí, regresó al convento, al monasterio, y no lo reconocieron. Habían pasado 300 años. Este es un ejemplo de que el tiempo no existe. Es una metáfora, indudablemente. Llegó a 300 y 1000 años. El tiempo, en ese sentido, cuando yo estoy totalmente metida en algo, ese tiempo no angustia. Pero el tiempo del futuro, tal como se ve fundamentalmente en nuestras sociedades, que teme terriblemente a la muerte, es todo un problema, porque te dice, el tiempo ese, cada vez tienes menos futuro. Entonces creo que contemplar, más que el tiempo lineal, que está bien, se usa, es necesario, podemos empezar a tener en cuenta este tiempo, que es el tiempo del acontecer. Y por último, para terminar.
yo he denominado la apertura. Quizás sea el apartado más que tiene que ver con lo íntimo de cada uno, ¿no? Entonces, podemos empezar con un ejemplo, igual se me explico mejor. Cuando los antiguos pensaban que la Tierra era plana, no podían explicarse el origen de las estaciones, que era imposible porque para ellos la Tierra era plana. ¿Qué hubiera pasado si un grupo de esa gente hubiera salido al espacio y hubiera visto la Tierra moviéndose en su órbita alrededor del Sol? Pues sencillamente que hubieran entendido enseguida el origen de las estaciones. Podemos poner también otro ejemplo. Un campo de batalla y dos grupos armados, dos tropas. Uno de ellos, el jefe de uno de ellos, ha revisado el territorio y se ha ido hasta las cimas más altas. Llega la hora de la pelea y la tropa de este tiene ventaja, porque conoce el territorio, ha ido más arriba. Así entonces, tener un nivel de comprensión o abrirse a un nivel de comprensión cada vez mayor a través del darte cuenta es fundamental. La mirada íntima es importante. Darte cuenta, estar atento a tu mundo interno y a tu mundo externo, también a tu mundo interno. Hay un término que se llama la trascendencia, que lo crea Lars Thorstein, y como su nombre indica, digamos que este hombre investiga y se da cuenta que en la época de la madurez y de la vejez hay cambios importantes. Hay cambios importantes en el ser humano. Por ejemplo, hay una comprensión de uno mismo y una forma de pensar sobre la vida y la muerte que cambia, diferente. Hay una relación con los otros que es más profunda, es decir, se evitan las relaciones superficiales. Y digamos que hay una visión o un sentir más cósmico de la vida. Me explico. ¿Qué significa? ¿O qué significado se le puede dar? Que vas más allá de tu ombligo, que vas más allá de ti misma y más allá de los que te rodean. Que empiezas a contemplar más la vida humana y la humanidad, perdón, más que el grupo pequeño en el que te mueves, por ejemplo. Así entonces, esto es investigaciones que se han hecho, parecen coincidir que es algo que realmente se da con mucha frecuencia en las personas mayores y en una madre. Esto es necesario tener en cuenta, pero la belleza, porque podemos preguntarnos, ¿es la vejez fea? ¿Hay fealdad en la vejez? A lo largo de muchos años, y se sigue por la misma vereda, me parece, normalmente no se deja tiempo para nada. Te pasas todo el día trabajando, una vez que has estudiado, o sea, todo el día trabajando, los hijos, tal y cual. Y para apreciar lo bello, se resume en lo agradable, lo bonito y poco más, excepto un grupo minoritario de gente que siempre hay, pero en general quiero decir que hay poca apertura hacia lo que es la belleza. ¿Por qué esto? Además, bueno, pues porque hay una serie de cánones y en estos cánones se establece lo que es bello y lo que no es bello. Es como, por ser, como una faja. Hasta aquí, así, una muga. Hasta aquí es bello y de aquí en adelante no. Demasiado gordo, demasiado alto, demasiado bajo, demasiado flaco. El pelo no sé cómo, me estoy refiriendo al aspecto físico fundamentalmente.
Bueno, eso es absolutamente enajenante. Y es un desastre que se eduque así. Y de hecho se educa así una y otra vez, a través de los medios, de la cultura, del cine, continuamente una y otra vez. Y ¿quién es Beto? La juventud es bella. ¿De dónde procede? Bueno, pues procede pues, de la belleza griega clásica, ¿no? Simetría, juventud, fortaleza y un cuerpo bien musculado, deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que el resto está solo. Y el que a lo mejor se aproxima ahí está para un ratito, porque luego ya se puede ir destruyendo. Cambiar la percepción de la belleza no es un trabajo fácil, fundamentalmente porque es como si nos hubieran domesticado, como si no, nos han domesticado el sentido de la estética en una sola dirección. Esa precisamente la que acabo de mencionar. Pero la belleza se encuentra en la existencia, en la naturaleza, en los objetos usuales. Por ejemplo, antes, antiguamente, cuando se construían los objetos artesanales, la ropa, los utensilios, ahí había belleza, ahí había un hacer, ahí había un ritmo. Ahora todo es serie: trajes, cuchillos, cubiertos, platos, vasijas, todo va en serie. Lo importante es lo útil. O sea, la belleza es una especie de barniz, digámoslo así, ¿no? Pero nos podemos preguntar, ¿es que acaso no hay belleza en el afecto? ¿Es que acaso no hay belleza en la relación con el otro? ¿Es que acaso no hay belleza en las arrugas? No estamos hablando de la belleza de los cánones. Hablamos de una belleza mucho más amplia, que se escapa muchas veces a la mirada domesticada. Entonces creo que es importante, la belleza te produce placer, produce gozo, la belleza no está fuera, la belleza es una interacción, la belleza es un entrecruzamiento entre lo que ves o lo que oyes, pero contigo mismo, entre sujeto y objeto, es una mezcla, es una interacción. Hay dos ejemplos, y con esto quiero ya ir terminando. Uno que se llama el chucuroy, que es una especie de labor artesanal japonesa antigua, que es el arte de recomponer los objetos que se han roto. Es cuando, imagínate que tú tienes un cuenco, por ejemplo, desde hace muchos años. Se rompe. Y según esta técnica, se echa una especie de resina con oro o plata o platino y se reconstruye el cuenco. Es decir, el cuenco no se echa, el cuenco se recompone. ¿Qué vemos en este ejemplo? Pues vemos varias cosas. Una, fragilidad. Sabe, es efímero. Alguien lo dice un momento, pero algún momento acabará. Pero es muy fuerte, se ha recompuesto el cuerpo. Y precisamente porque es efímero, y porque es frágil, y porque es fuerte, es bello. Su belleza reside ahí. Por tanto, ampliar la belleza, la percepción de la belleza, empezar a ver con otros ojos es fundamental. Y el último ejemplo que os quería poner también tiene que ver con la cultura nipona, es el wabi-sabi, que es, quiere decir, la belleza de lo imperfecto, la belleza de lo efímero. Y ahí reside un tipo de belleza y podemos decir que la vida humana es imperfecta, es efímera, es frágil y es muy fuerte. Y para acabar con este ejemplo de wabi-sabi, os quiero leer una cita de Chantal Mouillard.
pensé en remendar el tondo de la terraza. No porque amenazara con seguir desgarrándose, sino porque rompía la armonía. Tanta es la inercia en considerar imperfecto aquello que abandona su estado primero. Pero, ¿no era perfecta acaso esa desgarradura? Mientras el sol iba desapareciendo tras la neblina de las montañas, vi la luz filtrándose por ella y me encontré anciana, empeñada neciamente en remendar la vejez de las cosas en vez de atender a la luz, a la vejez, y solo ella da paso. Gracias. Que te han hecho en radio, has hablado algo de las residencias. A mí me gustaría que hablaras un poco de la residencia de ancianos, qué perspectivas habría que darles. Sí, bueno, yo lo poco que conozco, es una institución, en eso estamos de acuerdo. Juan, filósofo sociólogo francés, hablaba de las instituciones totales, por ejemplo, la cárcel. Es una residencia de ancianos, evidentemente no es una cárcel, pero podemos decir que hay rasgos que se parecen. Y uno de ellos es precisamente la uniformización, horarios, comidas, etc. Toda una forma de hacer y organizar la vida cotidiana para todos, prácticamente por igual. Y eso no es digno. Y no solamente es dinero. Es que hay que hacer un cambio mental. Es decir, en una residencia, que está muy bien porque da una salida, pero tiene que dar una salida decente. Y eso significa que la gente pueda tener, en la medida en que pueda, capacidad de autogestión, de organizarse, de organizar la convivencia. Las residencias no tienen por qué ser masivas, ni tienen por qué existir tanta medicación, ni tienen por qué contar con tan pocos recursos, ni tienen por qué ser de la tercera edad, como se llama, porque pueden vivir estudiantes, pueden tener espacios comunes a la hora de comer, o salas de estar, de diálogo, o películas que se echen, o lo que fuera. Entonces creo que hay que hacer un cambio muy drástico. Y ese cambio drástico solamente se da en buena parte si se pide y se exige. Hay que hacerlo con cabeza y es un cambio que es costoso porque hay muchas cosas para cambiar todavía. En relación con las residencias, hay una nueva moda de los cohousing. Entonces, ¿qué opinión te da? ¿Es una común evolución de las residencias? ¿Qué opinas? A ver, esto yo conozco superficialmente por prensa y simplemente me voy a hacer una idea sin más. Supongo que habrá mucha variabilidad, pero la cosa es, ¿qué pasa cuando empiezas a perder autonomía? ¿Qué pasa con las relaciones? Me parece que es una salida para determinada gente y para determinado momento, pero no puede ser la única salida. No tengo claro si me entero de toda la charla, de todo lo que has querido decir, pero sí que tengo claro cuando al final, con la primera, ya casi al final, has hablado de un elemento muy importante que yo creo que marca mucho todo lo que es
especial de las personas, que es la muerte. Y en todo momento yo creo que la muerte se está ocultando, pues, porque parece que es que nunca va a llegar. Aquí vamos a vivir toda la vida, ahí miramos para todo, vamos a ganar la vida. Y hay una frase que me gustó mucho de un, creo que era un escritor, Mario Benedetti, que decía que la muerte no es más que las consecuencias de haber vivido. Y a mí aquello me pareció muy interesante, porque bueno, si has vivido y has cumplido todo el ciclo de la vida, desde que naces hasta que mueres, lógicamente, y cuanto más tardas, pues, bueno, pues vas siendo mayor y las opiniones van cambiando. Pues para mí es importante que seamos capaces de, en cada momento de nuestra vida, vivir a gusto, disfrutar de lo que podemos hacer en cada momento y no pensar que lo vamos a morir, porque es que eso es lógico. Al final no queda más remedio, no falta más que nos quedáramos y nos cumpliéramos, porque una cartera de 1.000 millones que íbamos a hacer, por lo cual este planeta sigue a la vida. Lógicamente, lo que tengas con 18 años no lo vas a poder hacer con 80, pero vas a poder seguir disfrutando. El que subía una montaña de 5.000, 6.000 metros con 20 años, con 80 y tantos, o Carlos Solía, pues que se fuera eso. Pero bueno, pero disfruta subiendo un río de 1.500, o dando un paseo por un río. Para mí el tema es disfrutar de la vida en cada momento y en cada situación. Yo creo que eso. Parte de lo que podríamos es el buen ejemplo. Bueno, yo creo que sí, no sé, el asunto es que de la misma manera que no te cuentan, te informan, el tema de envejecer desde la escuela, evidentemente tampoco de la muerte, tendría que estar muy presente en la educación. El problema que tenemos es que no aceptamos y que hay mucho miedo y mucha ansiedad. Yo puedo decir, voy a disfrutar a tope todo, me pueda poder decir mil cosas, pues el asunto de fondo es, ¿acepto o no acepto? Normalmente podríamos decir que no se acepta, por eso es lo habitual. Y que además ese no aceptar adquiere distintas caretas. No, si a mí no me importa morir, es que a mí lo que me pesa es que los hijos o tal o cual, bueno, me da igual la forma en que lo expreses, pero no quiero, no quiero y no quiero. ¿Y cómo vamos a querer si es que nos han educado en la dirección contraria? Entonces es un trabajo que tarde o temprano te toca, nos toca. Y si no nos toca, pues eso está ahí, escondido, refugiado en nuestra mente. Está ahí. Lo evitamos, hacemos como que no lo vemos, pero está ahí. El problema de todo es la aceptación. Y el problema es que no nos han educado más en la dirección contraria. Hola. Has hecho una pregunta que a mí me ha impactado. ¿Es bella la vejez? Mi respuesta inmediata ha sido no. Como yo estoy en el nivel, en el límite, te puedo decir que la vejez tiene unos valores muy bonitos. Te vas queriendo más con los años. Te vas aceptando mejor tu manera de ser. Valoras otras cosas que no has valorado nunca. Pero belleza. Dependerá de los cánones que nos han dado como modelo a seguir toda nuestra vida, pero en un anciano yo valoro otras cosas. Sé que atractivo no es, si lo vas a comparar con un joven, pero valoras su manera de ser, de conversar, de tratar, que también son bellezas que no están en lo físico. No sé si me estoy explicando, Chese. Pero te conformas, estás más contenta con tu manera de ser, eres más sincera, más clara, dices lo que quieres y lo que no quieres, pero de verdad, belleza no veo. Porque si nos comparamos con la naturaleza, ¿cómo va a ser igual un capullo reventón y una flor marchita?
campo de amapolas que un terreno baldío. No, estéticamente no. Y no hablo de las canas ni de las arrugas. Es un poco todo. Bueno, podemos poner un ejemplo. No, no me acuerdo qué tribu de África era, pero el canon de la belleza eran las mujeres terriblemente obesas. La belleza estaba ahí. Bueno, si echamos marcha atrás en la historia, las mujeres gordas, muy gordas, eran bellas. O sea, la belleza se la gordura se ha considerado belleza. Eso por un lado. Por otro lado, si yo, para mí, la belleza es esto, este objeto, porque tiene esta forma, indudablemente vas a decir rápidamente, vamos a decir todos rápidamente, que desfile es fea. ¿Por qué? Porque tiene arrugas, porque se le cae todo, etc. El problema es que esa es una percepción y la belleza que tenemos altamente restrictiva. Es como decir, yo toda mi vida lo que he comido ha sido pollo. A mí no me desobra la vida, ¿eh? Porque lo que me gusta es esto y punto, y el resto es una porquería. Es tu hábito. Y yo veo del pollo lo mejor para todo, para... Bueno, es que no quiero otra cosa, y para mis hijos lo mismo. ¿Quién te va a sacar de ahí? Nadie. La belleza no es forma solamente. Ese es un tipo de belleza que tal como se presenta además es totalmente marginante. Es decir, yo evidentemente veo una chavala, un chaval joven, y decir, joder, qué guapo, qué guapa, ¿no? Pero incluso puede tener unas facciones que no se corresponden a las facciones requeridas. Pero no sé, tiene un brillo, tiene algo. Puedo ver un hombre o una mujer vieja, y digo, joder, oye, hay algo. Pero no hay algo como un objeto que está separado ahí. Hay algo que no sabes qué es, porque me falta que hace, porque la belleza no es racional, va más allá de lo racional. Hay algo que une, hay algo que te une. Entonces, si nos han amoldado a llevar siempre zapatos de tacón de 10 centímetros de alto y con punta por delante, camínale siempre con esos zapatos. Se me estropearán los pies, pero no importa, son los zapatos que me gustan. Y porque son muy bellos. Pero pierdo el encanto del resto de los zapatos, que son infinitos. Gracias. Es una actitud bella en las dos exposiciones. Pero yo comparto también que la belleza no es solo los cánones que nos han puesto de belleza. Que puedes mirar tu cara y tienes una serenidad preciosa y eres bella. O puedes mirar tu diálogo, puedes mirar tú el estar con la persona que estás compartiendo y puedes sentirte que estás con una belleza a pesar de que peines muchos años cada. Quizá no eres lo esbelta, lo sé, pero hay una belleza que yo también intento mirar y quedarme con ella. Me has dado una definición preciosa y ya aprovecho, también me anida Gloria, sé por dónde va. Porque le admiro perfectamente de acuerdo que la belleza no son solamente un canon, hay otras muchas cosas que yo valoro en la vida como bella. Y valoro como bella la persona cuando se vive, cuando se ve que vive en armonía. Cuando hay una armonía que puede tener 70, 80 años y dices, que, pues eso, qué bien estoy con esta persona, o qué bien. ¿Qué belleza tiene? No sé cómo es, no es física. Es un poco la idea que tenéis las dos, que las dos me habéis gustado. Y aprovecho para decirte que gracias a los que ya pillamos cara mucho tiempo nos